De aliento, en este caso, bueno, que va a tocar aquí en la ciudad de Santa Rosa, concretamente en la Plaza San Martín, y más allá de la cuestión de futbolística y deportiva, también, bueno, la posibilidad de que se va a poder hacer donaciones para los inundados, bueno, y justamente, ¿no?, colaborando con ropa, con calzado, con alimentos de limpieza, agua, también, que es importante, y desde la Asociación Agrícola Ganadera, el miércoles, desde el miércoles 9 al domingo 13 de julio, se va a estar también juntando pañales, medias, camperas, y justamente uno de los organizadores lo tengo a Matías en línea para que nos cuente un poquito más de detalles. Matías, buenas tardes, Carolina te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Bien, Matías, querías que nos detallaras un poquito más para todos los que nos están escuchando, bueno, todo lo que van a recaudar justamente desde este miércoles 9 al domingo 13, ¿es así, no? Sí, es así, es una colecta, bueno, que tenemos pensado hacer para la gente, más que nada, de los hermanos del norte, ¿no es cierto?, que sí, están con este tema de la inundación. Así que, por suerte, ya tenemos un camión confirmado que estaría viajando el martes, así que toda esa mercadería iría directo a Misiones, que se junte y que, digamos, toda la mercadería que se junte en la rural a partir de mañana hasta el domingo. Y también tenemos pensado enviar a la casa de Formosa, que está en Buenos Aires, porque, bueno, también sabemos que en Formosa está pasando por la misma situación, ¿no es cierto? Así que, bueno, desde ya queremos invitar a todos los que quieran colaborar, no solo con donaciones, sino también que quieran sumarse al voluntariado, ¿no? Bien. Esto es una colecta que está integrada, digamos, por gente que participa en entidades solidarias, o sea, muchos son voluntarios de, por ejemplo, de Red Solidaria. Yo también participé con Red Solidaria, pero bueno, y cualquiera se puede sumar a estar un rato, colaborar con nosotros, si quieren, bueno, y por supuesto donando mercadería también. Matías, vamos a dar bien los detalles para que la gente que nos escucha, si quiere donar. Esto va a ser desde el miércoles 9 al domingo 13, ¿en qué horarios? Sí, esto es así, desde el miércoles a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bien. Va a haber siempre gente ahí recibiendo la mercadería en la rural. En la rural. Que se entra por la calle Chaco, va a estar la entrada. Ajá. Así que desde ahí vamos a estar hasta el domingo. Bien. Y bueno, esto en principio, digamos, yo creo que va a ser un punto de partida, porque, digamos, la inundación afecta a muchas provincias del norte y del litoral. Así que, bueno, esto seguramente, calculamos que va a ir creciendo, ¿no? Es la idea, por supuesto, de sumar gente que pueda ayudar. Matías, ¿qué es dentro de lo que se puede donar lo más importante o lo más urgente que se necesita? Sí, mirá, bueno, en realidad han perdido todo, o sea, lamentablemente, pero sí tenemos entendido que, bueno, lo que es, por ejemplo, pañales, están necesitando bastante, lo que es, bueno, alimentos también no perecederos, y después también lo que es, bueno, ropa también, y lo que es de higiene, lo que es elementos de limpieza y todo eso, que eso es fundamental también, ¿no? Sí, seguro. Por el tema del agua, que yo la lavandina, bueno. Sí, aparte, el día después de las inundaciones, que también es fatal y que también hay que ayudar con eso, yo, de acuerdo a los datos que tenía acá, también están necesitando bolsas de consorcio y cajas. Sí, 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 en realidad también, si se pueden acercar con eso, sería buenísimo para poder ir organizando y empaquetando todo, digamos, y para subirlo al transporte. Sí, bien. Sí, y bueno, y sumamos a eso no solamente la gente que quiere donar, sino también la gente que quiere también donar su tiempo, ¿no? Ir un ratito allí a la rural para recibir las donaciones, para seguramente, bueno, etiquetar, clasificar todos los elementos para poder enviar. Exactamente, como muy bien decís, Carolina, esto es así. Queremos que la gente participe, que la gente sea voluntaria. Esto es un grupo de personas que se juntó, así que
ya con que vayas un ratito ya sos voluntario, donás un poco tu tiempo y sería bárbaro, a nosotros nos viene bien, todo es para sumar. Muy bien, queda hecha entonces la invitación a toda la gente que nos está escuchando desde mañana 9 hasta el domingo 13 de julio de 10 a 5 de la tarde, van a estar allí en la rural recibiendo todo tipo de donaciones y gente que quiere donar su tiempo también va a ser bienvenido, así que bueno Matías, ya la invitación está hecha, ojalá que se sume muchísima, pero muchísima gente para dar una mano a muchas familias que han perdido todo, como vos decías, y que realmente necesita la ayuda de todos. Tal cual. Bueno, gracias Carolina, yo te agradezco por la difusión, por este espacio que nos das, y la verdad que sí, en realidad hay que luchar por eso y por una cultura solidaria, ¿no? Yo creo que sí. Gracias Matías por esta comunicación. Gracias a vos. Hasta luego. Seres Urbanos. La expansión de la especie. De lunes a viernes. Notas. Actualidad. Música. Y más radio. Seres Urbanos. De 16 a 20:30 horas. En Power. Otro sonido.